Pero ¿sabes qué, Salfate? Estoy nerviosa, estoy preocupada. Mucho se ha hablado acerca del 27 de febrero sí. y de la transformación del planeta que ya comenzó. ¿Qué es lo que sucede? Aclárame un poco de febrero y el 27 es que, de septiembre. Es que, pero tiene razón, el 27 de febrero que desencadenó en el 27 de septiembre. Claro, tenía relación. Muy bien. Todo calza, todo calza. Pues bien, fíjense que en Arizona, obviamente hay que entender, debido a la, al avance de la civilización del pueblo norteamericano, estos indios que algún día gobernaron esa zona en Norteamérica, hoy por hoy se sienten obviamente reducidos a pequeñas comunidades. Sin embargo, ellos nunca han dejado de tener probablemente esa relación única como ninguna otra raza en nuestro continente con la madre naturaleza. Cuando necesitaban conocer algo sobre su futuro y sobre su propio interior, le preguntaban a la madre tierra y decían ellos que ella le contestaba hasta con palabras. Así era la relación. Era como Avatar, la película, donde hablaban así con la, y le hablaban, decía, eso decía que no le extrañe. Nosotros vivíamos en esa comunidad 24 horas, absolutamente. Les da la respuesta. Hasta que obviamente la civilización se fue comiendo todo. Y cuando comenzaron a ver que eso comenzaba, cuando llegó el hombre blanco, los más ancianos, y escúcheme lo que le voy a contar, se fueron a refugiar durante varios meses en un largo y extenso estado de meditación para traer la respuesta. Cuando salieron, no trajeron muy buenas noticias, le dijeron, escúchenme, nosotros vamos a morir y no vamos a ver esto que les vamos a contar. Pero quiero que pongan mucha atención a las tres señales antes de las dos principales del final. Y les dijeron lo siguiente. Cuando el hombre, y en este orden, invente unas cajas en las que se transporta a grandes velocidades por los autos, y luego el hombre pueda ir a la luna y traer una, un pedazo de piedra de ahí, y finalmente, mira lo que dicen, cuando una telaraña conecte a todas las personas del mundo, pero cuando todos piensan que están más unidos, van a estar más separados que nunca, y en ese orden, es que llegó Koyaanisqatsi, que en su idioma, de los indios Hopi, significa vida en desbalance absoluto. El hombre llegó a su máxima separación de lo terrible del desequilibrio. Y que tiene, sabes que, mucho sentido. Exacto. Entonces dice, porque estamos cada vez más solos, cada vez más bipolares, viviendo nuestro mundo, no compartiendo. Exacto. Y pensamos que estamos más conectados con todo. Bueno, ahora tengo 8.000 amigos en Facebook. Tenemos, claro, y cuando en realidad probablemente no tenéis ni uno. Claro, en la vida real llegáis a tu casa y estáis solo. Exactamente. Entonces viene y él dice, pero no temáis. Porque cuando estén estas tres señales y en ese orden, se va a venir la famosa señal del fuego, que venga del aire. Se viene el terremoto y las últimas dos farsas del hombre. Las últimas dos farsas, pongan mucha atención, porque estos indios saben de lo que le hablaban y que ya las vamos a ver. Y cuando eso termine, llegará la quinta raza, la que tanto habíamos esperado. No. Seremos seres humanos adultos y seremos uno con los ángeles del cielo. O sea, estamos en el cagazo máximo, pero estamos también a punto de salir y convertirnos en algo bueno. Vamos con el cartón, señores. Esto decían los grandes sabios Hopi. Vétele. Decían, tú has estado diciendo a la gente que esta es la onceava hora, la hora de la verdad. Ahora debes volver y decirle a la gente, esta es la hora. Llegó la hora. Estamos viviendo el último instante de Koyaanisqatsi. Los indios Hopi no hablaron de todo esto. Primero, obviamente, está a todo esto. Hay una fecha que quiero decirle respecto al 27 de septiembre sobre el cometa Lenin. Buscamos en la NASA, y pese a que algunos han dicho que el cometa Lenin se desintegró, ¿cierto? Listo. La NASA, que ha emitido dos videos respecto al no tema con el cometa Lenin, no sé qué, en ninguna cuestión en la NASA ha dado por el cometa desintegrado absolutamente. No es oficial, según la NASA. O sea, mira qué rumor. Es, no lo sabemos, porque lo que han dicho que se entregó son astrónomos. Yo leí un astrónomo de la Universidad de Chile. Por supuesto, pero mira lo que te estoy diciendo. La NASA, oficialmente, con carta y mail, no se respondió. Sigue mandando videos de resguardo y no dice que se haya destruido en ningún caso. Y la aplicación era que era de muy pequeño tamaño, claro, y que era muy típico que ese tipo de cometa se destruyera. Bueno, un video de la NASA dice que eso era mentira, que no podían estudiar el núcleo, pero que no era tan pequeñito, que era grandote. Me perdí, 27 de febrero, de septiembre. De septiembre pasa lo siguiente, porque estoy hablando de esto porque tiene que ver con las últimas señales de los indios Hopi. ¿Qué sucede? Que entre las tantas señales, para entender de qué era una fecha realmente importante, era que Barack Obama se iba
¿cierto? A Denver, porque ahí tiene el gran búnker donde él se guarda. Y cuando uno ve en su página oficial, el día 27 de febrero no tiene charla ni nada. Viaja de allá, pero hacer nada. El 27 de septiembre. O sea, aparece que sospechoso. Barack Obama sí, claro, se va. Claro, ya en octubre está en Miami, bla, bla, bla. Pero el 27 de septiembre está en Denver y no sé nada. Pero quiero lo bueno, no es el único. ¿Cómo? Puta. La ONU, sin programa, del 23 hasta nuevo aviso, se dieron todos de vacaciones. Ahí no. De hecho, están ahora en la Asamblea General de Naciones Unidas. Parlamento Reino Unido, receso del 15 de septiembre al 10 de octubre. Conexión reptil. Parlamento de Estados Unidos, del 25 de septiembre al 2 de octubre, por si acaso. Tienen la media cagaita. Canciller alemana, sin actividad, el 25 de septiembre, se acaban de sumar dos más, señores. Incluido el presidente, sí, señor. Y el Zapatero, presidente de España, del 23 en adelante hasta nuevo aviso. ¡Hasta nuevo aviso! ¡Cáchate! Si no se están guardando, dime qué güey. Sí, por favor. Ya, ahora sí. Nos vamos. Atención. Y un pequeño detalle. Pequeño. Hemisferio Norte. En agosto terminaron las vacaciones, si se quiere, sí, de verano. Es cierto. Por lo tanto, están full actividades. Exacto, porque las vacaciones se acaban de generar. En vez de volver, se están alargando el cuento. Y por si fuera poco, no te tengo que explicar que hubo terremoto en la India con 50 muertos, luego en Guatemala con unos tantos más y después en México. La cosa va para allá. Pero el caso es que, ¿qué decían los indios Hopi al respecto? Ojo con el desbalance de material. Vamos con el primero, que esto se va a poner bueno. Primer video, métale. As mentioned before, there are many people in the world today who, because of their focus on material success and survival, will not spare a second thought for their soul or spiritual self until they are faced with death, suffering, and the inevitable collapse of everything they have come to depend on in the material world. Thus, in accordance with the familiar phrase that it is always darkest before the dawn, it is our belief that in the coming months, the world will be required to experience a level of death and destruction that will encourage its material-obsessed inhabitants to return to a more spiritual-based perspective of existence. And with this perspective, one may learn to move through the events of the coming months with a heart full of love and gratitude, rather than being consumed by hate and fear. And it is the power of this faith to bring us peace that is being referred to in the Hopi prophecy of the blue and red kachinas, when it says, life will get very perverted and there will be little social order in these times. Many will ask for the mountains themselves to fall upon them just to end their misery, while still others will appear as if untouched by what is occurring. For they are the ones who remember the original teachings and who have reconnected their hearts and spirit. Ok, finalmente lo que dicen ellos es que el mundo se ha perdido y hay un término que es muy occidental que se llama pertenencia, ¿ok? Pertenencia viene de una palabra que significa exactamente parecido o igual a su dueño. ¿Qué significa esto? Que hemos destructurado nuestro espíritu, nuestra alma, la hemos dividido en tal nivel de posesiones que cuando ese auto rico que tenemos, por ejemplo, le pasa algo, sufrimos como si al romperse un neumático se te hubiera roto un dedo. Entonces comienzan a hacerte daño a través de tus posesiones porque tú embargaste, tú loteaste tu alma, la dividiste en varias partes y está distribuido en todas tus posesiones. Ahora solo estás, cosas materiales. Ahora estás en la obligación de cuidar todas y cada una de esas posesiones. Pero no hacen como si fuera una sola persona. Claro, porque somos parte del engaño, porque nosotros quisimos jugar un juego que nadie te obligó, pero pensamos que era el único posible a jugar. Okay. Por eso, que... Salfa, entonces es importante rescatar que varias religiones hablan del desapego. Y no es por nada. No es por porque nada. Exactamente, porque el deseo no es malo. El apego es la enfermedad del deseo. Exacto. Que ahí es cuando se convierte en problema. Esa es la diferencia. Se convierte en una necesidad, algo que simplemente era un querer. Era un gusto, lo convirtió en una necesidad, que eso es inexistente. Ay. Ok, estábamos hablando del desbalance material entonces. Y aquí viene lo genial. ¿Me puede creer que los indios Hopi hablaron que una gran nación iba a comenzar a inventar e invadir otras naciones para quitarle a aquellos que necesitaba? ¿Y sabe a quién mencionan? A uno que está en la lista, señor, y usted, esto, necesito su ayuda. Irán. Hablaron de Irán.